Bueno, acá tenemos la suerte todavía en esta zona de que el bosque está prácticamente intacto, que no está invadido por especies que no son nuestras, como la morera, el siempreverde, que en otros lugares, incluso acá en la reserva, hay ese problema de invasión de esas especies. Acá no, acá tenemos hermosos ejemplares de nogales, laureles, árboles de más de 500 años, gracias a Dios, todavía están parados aquí en esta zona. Ahora estamos en la zona a 100 metros del mortero, donde tenemos un laurel, un ejemplar que tiene aproximadamente 500 años. En su base podemos ver unos 5 metros de diámetro, en la base del tronco. Y la característica de este tipo de árboles en una selva como esta, esto es selva de transición, y como podemos ver, lo que domina son las coberturas con bromelia. La bromelia es una planta que en su copa central acumula agua y permite el desarrollo de una microfauna que es característica de la selva, desde araña a pequeñas ranitas. Ahora estamos en el morterito, en el famoso mortero de nuestros antiguos habitantes de acá de la zona, que según dice el cartel, tenía un uso para moler especies, carne, trajines de la alimentación de la gente que antiguamente habitaba la zona esta. Yo digo que no. No, yo pienso que esto, al hacerlo en una piedra así tan grande y tan estable, tiene que haber sido una especie de observatorio de las estrellas. Para hacer un calendario anual, con tener una referencia de fechas de siembra, de caza, recolección de algunos alimentos. Este reducto de selva de transición es lo único que queda en la provincia, porque el resto está cubierto por los principales cultivos de la provincia, como caña, arándano, cítrico. Como ustedes han visto, estamos cerca de la base del cerro. Y se han hecho estudios, todavía tenemos pecarí, tenemos hurones, numerosa fauna grande, mamíferos grandes también. Así que se trata de conservar lo que es la flora y la fauna nativa. Y dentro de este mismo predio está el vivero provincial de la Florida.